¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Nuevamente con ustedes. Hoy estamos haciendo interactivos cortos. Vamos a ver. Este va a ser para preguntar por sí o por no en la situación que vos desees saber por sí o por no. Puedes elegir varias opciones con distintas preguntas. Vamos a sacar 7 opciones. Recuerda, concéntrate, no te cruces ni de brazos ni de piernas. Fluye, fluye. Respira hondo. Concéntrate en esa pregunta, que sea por sí o por no. Y vamos a ver qué te responden los arcanos con respecto a lo que vos decías saber. Vamos a sacar 7 arcanos. Vamos a poner 7 arcanos para que te respondan lo que vos decías saber en la situación que sea. Recuerda que puedes elegir una o más opciones, eso según lo que vos desees preguntar. Bien, ya tenemos las 7 opciones. Vamos a colocar un cuarzo por cada opción. Vamos a poner la amatista, la opción 1, el cuarzo rosa, la opción 2, la fluorita, la opción 3, el cuarzo cristal en la opción 4, la pirita, opción 5, el citrino, opción 6, ojo de tigre, opción 7. Bien, concéntrate, puedes hacer preguntas por sí o por no. Puedes hacer varias preguntas en distintas opciones. Si es necesario, detén el video y vamos a comenzar con la opción número 1. Vamos a ver qué respuesta te da esta opción número 1, que es por sí o por no. Y yo te diría que acá tenés un sí rotundo. No solo que tenés un sí rotundo, sino que esta carta me está hablando de que vas a encontrar este equilibrio que tanto necesitas. Vos necesitas este equilibrio, esta respuesta la necesitabas. Y yo creo que esto te va a traer armonía, tranquilidad a tu vida. Y desde ya la respuesta en esta carta me está hablando de que es un sí rotundo a lo que vos preguntaste. Si elegiste la opción número 2, vamos a ver qué nos dice la opción número 2. Y nos salió el carro. Y el carro nos está hablando de movimientos, entonces me está diciendo que es un sí. Esto nos está marcando también que a través de este sí va a haber un cambio muy importante con respecto a lo que hayas preguntado, con respecto a tu vida o lo que hayas preguntado. Nos está hablando de un cambio, un gran cambio. Entonces es un sí rotundo, me alegro mucho porque está muy positivo. Vamos a ver qué nos dice la opción número 3. Con respecto a lo que hayas preguntado, Bueno, ya de acá te digo que sí. Esto es un sí también, Es un sí. Sé que en este momento estás desequilibrado, no te sentís que en las cosas hayan sido justas contigo, pero bueno, te quiero decir que ahora esto que vos preguntás es un sí, sea lo que sea, tanto laboral, económico, emocional, es un sí. Y te va a traer ese equilibrio que vos tanto necesitas para poder sentirte bien, Bien, vamos con la opción número 4. Si vos elegiste esta opción, vamos a ver qué nos dice esta opción número 4. Y nos salió la rueda de la fortuna. Y esto también es un sí porque nos está marcando claramente acá movimientos. Entonces, a lo que hayas preguntado, es un sí. Es un sí rotundo también porque hay movimientos aquí, Bueno, muy, muy positivo. Vamos con la opción número 5. A ver
Si elegiste la opción número 5, ¿qué nos dice esta opción? Bueno, nos salió la carta del mundo también, ¿eh? Bueno, pues la verdad que es una carta muy positiva y también nos está diciendo un sí a lo que vos deseas y a lo que vos querés y a lo que hayas preguntado, ¿no? Tener los elementos, la fuerza para poder lograrlo, para poder conseguirlo y para sentirte bien con respecto a lo que vos deseas, ¿eh? A ese sí que vos deseas. Bien. Vamos con la opción número 6. Vamos a ver qué nos dice la opción número 6. Y acá nos está diciendo que es un no. Un no que es porque nos está marcando un fin de un ciclo, de una situación, de algo que ya terminó, de algo que no va a poder ser. Entonces, es un no. Pero como yo siempre digo, las energías van cambiando. Entonces, veremos más adelante cuando hagamos otro interactivo. Podés hacer la misma pregunta en otro interactivo, ¿no? En este momento, por ahora, yo te diría que acá es un no, porque ya se cerró ese ciclo, eso se terminó, eso no va a poder ser. Entonces, por ahora es un no. Si elegiste la opción número 7, ¿qué nos dice la opción número 7? Es el emperador. Y ya te digo que el emperador es un sí, porque nos está diciendo, nos está mostrando a alguien seguro, estable. Entonces, lo que hayas preguntado, desde ya te digo, es un sí rotundo. Un sí rotundo con respecto a lo que desees. Y esto también te va a traer claridad, te va a traer estabilidad, este sí, te va a traer el sentirte bien, el sentirte segura o seguro, ¿eh? Realmente me alegro mucho porque han salido muy, muy positivas. Estas preguntas por sí o por no para todos aquellos que han preguntado, Bien, desde ya les digo muchísimas gracias, bendiciones, abundancia y prosperidad para todos y hasta pronto.